¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien en casa. Hoy tengo un nuevo dispositivo que nos han enviado los amigos de Phone de Guatemala. Se trata del Infinix Hot 30 Play, el rey de la batería. 6,000 mAh que tienes batería de sobra, hasta de dos días de autonomía. Hemos desempaquetado previamente los dos colores, los vamos a mostrar ante la luz natural para que veas tú cuál es tu color favorito. Házmelo saber en la zona de los comentarios. Vamos a ver también su software a profundidad para que lo conozcas, para ver qué podemos hacer y no podemos hacer. Y no solo eso, vamos a hacer una pequeña mini prueba en fotografía y video para que tú veas los resultados. Pero sin antes, ¿qué te parece? Si vemos primero el contenido de la caja. Por eso no te despegues ni un segundo porque comenzamos ya con el unboxing. Iniciamos el desempaquetado del Infinix Hot 30 Play, que nos han enviado los amigos de Fonts de Guatemala, con una monstruosa batería de 6.000 mAh. Vamos quitándole este nylon que lo identifica un dispositivo nuevecito. Vamos conociendo el interior de la caja. Aquí nos dice que trae un cubo incluido de 18 watts. También ultra delgado de 8.6 milímetros, ultra ligero. También una pantalla IPS a 90 Hz de 6.82 pulgadas. HD plus Cinema Quality Display. Dice, o sea que vamos a poder ver bien nuestras películas. También tiene 16 de RAM. O sea que nos trae de por sí 8 más 8 más. Ampliable utilizando la memoria interna del dispositivo. Porque son 128. Incluso aquí estamos ya desempacados. Bueno, es blanco, qué bonito. Mientras que lo encendemos, vamos conociendo su bandeja SIM. Sorpresa, tiene resistencia IP53 antes salpicaduras de agua. Tres cosas: doble SIM y también la micro SD. Puntos a favor. Vamos conociendo también que hay dentro su pinchito para sacar la bandeja, sin manuales de información. Y también, muchas gracias por incluir este case totalmente transparente, su cable USB de hasta 60 centímetros tipo C y su respectivo cubo de 18 watts. Muy bien con eso. ¿Qué te parece ahora? Si lo conocemos ante la luz natural, tiene una resistencia IP53 antes, salpicadoras de agua. La construcción en la parte trasera es totalmente lisa. De plástico, por cierto. Y también el contorno, o sea, el chasis es de plástico. Tiene un peso de 205 gramos más o menos 7.23 onzas. Los modos de la cámara no sobresalen tanto. Te presento el color negro. Ya tú decidirás cuál es tu favorito. Házmelo saber en la zona de los comentarios. Para mí mi favorito ha sido el negro. Muy hermoso. ¡Qué belleza! Para los amantes a la multimedia nos ofrece un panel IPS LCD a 90 Hz de tasa de refresco de 6.82 pulgadas con una resolución máxima HD Plus. Efracio, pero ¿qué tal los videos en YouTube? Pues sí, nos ofrece hasta en Full HD a 1080 a 30 frames por segundo. Unos buenos ángulos de visión, también los biseles casi nulos excepto el de arriba y el de abajo, pero comprendamos que es una pantalla IPS. Puntos a favor. ¿Qué te parece ahora si conocemos su software a profundidad? Trae Android 13 a bordo con una capa de personalización XOS 12.06. Estoy tocando la parte trasera, muy bonito por cierto, como que si fuera de vidrio, pero no, es de plástico. Haz de cuentas que has llegado con la tienda a los amigos de Fond de Guatemala, lo prestas y dices, ¿me conviene o no? Sí, claro que sí. Algo que me encanta es su luz 360, cuando estemos en total obscuridad podemos activar doble flash, <laughs> tanto como el de atrás y el de adelante. Funciona también con la cámara selfie. Tenemos grabación de pantalla, tema oscuro, estos son accesos directos. Por favor, suscríbete, dale un poderoso like, activa la campanita. Tenemos NFC a bordo para realizar nuestros pagos. Por cierto, bien completito, ¿sí? También tenemos filtro anti-espía, ahorro de energía, ahorro de datos, también transmisión en esta pantalla mediante una Smart TV. Hemos finalizado ya con su cortina. Estamos conociendo aquí su X Arena, es una aplicación donde se van a alojar todos tus juegos favoritos. Incluyendo el Free Fire, Puji Mobile y también Call of Duty Mobile Pero más adelante vamos a ver a profundidad de qué se trata esta aplicación También contamos con Radio FM para escuchar ese músico loco que te prende Porque tiene una conexión 3.5 para jack de auriculares Un solo altavoz, no tiene doble <laughs> Sí, estamos conociendo un poco más Aquí vamos viendo, muy bien Tenemos el cajón de aplicaciones y a terceros, nada Trae las aplicaciones indispensables, Google Play, reloj, calculadora, calendario, entre otros. Vamos a mi teléfono. Tenemos Android 13 a bordo bien actualizado con el parche de seguridad 5 de abril. La CPU, ¿qué tal? Pues es un procesador Helio G37. Cámara selfie de 8 megapíxeles. Cámara dual, dice, de 16 megapíxeles trasero. Tenemos 8 GB de RAM. ¡Uf! ¡Qué bastante! Y todavía podemos ampliarlo hasta 8 más. ¡Qué bárbaro! 128 almacenamiento interno. También monstruosa batería de 6.000 mAh. Y su pantalla que es HD ⁇ Tenemos aquí más conexiones NFC. OTG, transmitir esta pantalla mediante una Smart TV. El OTG es para conectar algún mouse o un keyboard o lo que, que, lo que quieras prácticamente. En temas solo tenemos uno, pero en línea nos ofrece un montón. Y es que son varios, totalmente gratis. Fondos de pantalla también nos ofrece un montón. Y locales, ya trae por defecto algunos que puedes personalizar a tu gusto. También tenemos aquí, vamos viendo donde dice descubrir, tenemos fuentes, tenemos espectáculo de video. En las fuentes son muchas fuentes para cambiar el estilo de las letras. Miren, es bastante. Gracias Infinix por ofrecernos todo eso. Aunque no es un gama alta este dispositivo, pero sí se anda echando una buena personalización. En pantalla en brío, tenemos aquí como por ejemplo mantener la pantalla encendida. No, lo dejamos así. Esto es cuando estés leyendo más de algo o quieras tener la pantalla todo el tiempo encendida. Tenemos 90 Hz, son puntos a favor en tasa de refresco. Muy bien para nuestros juegos. Cuidado ocular: si es que pretendes leer más de un libro y estás pegado al dispositivo, entonces puedes activar eso. También tenemos aquí modo inadiver... 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 inadvertido: evita los toques utilizando pues el sensor de proximidad cuando metas el dispositivo en el bolsillo. Bloqueo de pantalla. Notificaciones, no hay nada bueno aquí. Bueno, sí, mostrar billetera, dice. Para usarlo debes establecer un bloqueo de pantalla. ¡Uh, oh, qué bueno! También tenemos aquí en personalización, ya lo vimos, configuración de escritorio, también sistema de navegación. Hay dos, el de botones tradicionales que son tres y también mediante acciones, o sea, por gestos se van a ocultar aquí los botones y vas a tener un pantallón, de por sí ya es un pantallón. Aquí también tenemos otras cosas adicionales que ya te lo, te lo, te lo demostré prácticamente. Pero más adelante te lo vamos a ver. Pues espérate, espérate, no te vayas, no te vayas. Estamos conociéndolo. Sonido en vibración. Como solo tiene un altavoz, pero todavía nos ofrece DTS el sonido. Ecualizable también. Si es que no te gusta cómo suena, puedes modificar los agudos, los graves y todas esas frecuencias que están disponibles. Y ¿Sí? puedes conectarle un auricular que va a sonar perfecto. Vamos conociendo un poco más acá y viendo, uff, en centro de notificaciones, no, nada nuevo, no hay nada, pero lo puse para que lo veas. En seguridad nos ofrece, pues, el desbloqueo con el dedo, o sea, la huella digital está en el botón Power. Y también la Face ID utilizando pues la cámara para desbloquear nuestro dispositivo. Muy bien. Tenemos también para bloquear alguna aplicación. <laughs> para que no te vea la esposa que tienes en tus eh, aplicaciones. <laughs> y eso está bueno. Tenemos también aquí privacidad. Viendo aquí, ¿qué más nos puede ofrecer? Ah, sí, son los permisos de aplicaciones. Son los permisos especiales. Aquí puedes notar que le puedes dar permiso a tus aplicaciones. En almacenamiento, de por sí traemos 128 interno y con la posibilidad ampliarlo mediante otra micro SD. Tenemos también asistente IA. ¿Qué es esto? Inteligencia artificial donde va a aprender este dispositivo de nosotros. Él te va a decir cuántos pasos has caminado, incluso con qué frecuencia lo has utilizado, te puede decir a qué hora puedes estarlo utilizando y, y te dice también ya para, deja de utilizarlo. Acelerador inteligente, dice, esto es para los juegos y las aplicaciones. Maratón de potencia para ahorrar energía, pero tenemos una monstruosa batería, <laughs> es demasiado, no hace falta activarlo. Pero, ¿qué más? Imagínate que tenga 5%. Puedes activarlo. Características adicionales que habíamos visto: se puede ampliar 8 GB más de RAM. Smart Panel. Tenemos aquí esto. Lo que te había mostrado anteriormente son aplicaciones en segundo plano, como por ejemplo el Google Chrome. La cámara no funciona. <laughs> son como eh, ventanas flotantes. Como tiene 8 de RAM, suficiente para poder movilizar todo eso. Social Turbo, incluyendo el WhatsApp. Puedes instalar WhatsApp, tiene cambiador de voz, embellecimiento, grabador de voz, crear sticker, modo vista rápida, incluso flash de notificaciones. ¡Wow! Xclone, puedes tener doble Facebook, doble Instagram, doble Messenger. Las aplicaciones que tengan pues, ese soporte. También tenemos asistente de video, modo niños, también tenemos acciones y movimiento. Me encanta esto, tocar dos veces para encender la pantalla. Muy bien, lo activamos. Gesto de música. Dice, no lo activo porque no estoy escuchando música. Voltear para silenciar las llamadas. Muy bien. Tenemos también elevar al oído para que automáticamente, pues, puedas eh, levantar y activar la llamada. Muy bien. Levantar también el dispositivo para activarlo. Muy bien. ¡Qué buenos gestos! Tenemos también aquí... ¡Uh! Responder a dos dedos. Dice... <laughs> Muy bien. Y también... Eh, Gesto de rechazo llamada. Esto es utilizando el sensor giroscopio de proximidad. Entonces sí tiene sensor de proximidad. Esto ha sido todo en todo este sistema de este Infinite Hot 30. Para los amantes a la fotografía, cámara principal de 16 megapíxeles, una segunda VGA de profundidad, un flash LED cuádruple doble tono y para finalizar la cámara selfie es de 16 megapíxeles, también con un flash LED doble. Vamos conociendo a profundidad su software de las cámaras. Tenemos cámara lenta, muy bien, a dos aumentos. También tenemos aquí aumentos hasta 8 de manera digital. Vamos viendo también en grabación de video, nos ofrece hasta en HD y full HD a 1080 a 30 frames por segundo, un buen enfoque. Ya vamos a verlo en tiempo real. Aquí también tenemos en grabación de video igual a 1080 y también en HD, doble flash para poder utilizarlo en el modo nocturno. También tenemos inteligencia, cámara. Eh, es pues que todo es utilizando la inteligencia artificial, el HDR en modo automático. También tenemos aquí un buen enfoque y zoom hasta por favor Eufrasio 8 aumentos También el HDR automático activo y también tenemos modo oh, belleza y son varios hasta el nivel 6 Muy bien Tenemos también aquí en modo retrato Como no tiene una tercera cámara Lo hace de manera Pues inteligente Utilizando pues 2.5 metros a distancia. También en la selfie y cámara AR. Que vamos a ver esos aspectos más adelantito. Usted, espérense tantito que vamos a probar eso. Me encanta estos modos. Miren con la gorra. ¡Uy! ¡Qué bello! Miren esto, estas florecitas ¡Uy! ¡Qué guapo me veo! esto ha sido todo, muchachos, y es que también nos ofrece cámara lenta, video, cámara de inteligencia artificial, belleza, retrato, cámara AR panorámica, intervalo de tiempo y documentos. Esto es para como por ejemplo ver esto, miren la caja cómo lo capta. Muy bien, hemos finalizado. Los resultados de la cámara selfie de 8 megapíxeles satisfactorios. Infinix está haciendo bien las cosas, incluyendo de este tipo de dispositivo, porque por su rango de precio nos podemos dar unos buenos resultados para la foto del recuerdo. También tenemos una foto normal aquí, luego la trasladamos, pero en fondo borroso. Miren, el resultado ha sido bueno, satisfactorio. No pensé que iba a dar tanto por este dispositivo, pero sí. Ha pasado las pruebas. Aquí también tenemos la moto retrato. Luego en una modo AR. Esto es para la diversión. <laughs> ¡Qué buenos resultado realmente! Pero qué pasa con la cámara principal? Es poca, sí, de 16 megapíxeles. De igual manera ha pasado los resultados. Aquí también tenemos un buen fondo borroso enfocando muy bien la planta. Luego esta calavera con una buena interpretación de colores y también es Rosita, muy buen fondo borroso y miren la foto del año, <laughs> el zancudo. Incluso pudo tomar y captar muy bien el zancudo, incluyendo un buen fondo borroso. Y aquí también conmigo un buen fondo borroso, modo recorte. Le hace falta un pelín considerando si sí le hace falta un poco por el recorte, pero los resultados han sido satisfactorios, más que por su precio. ¿Qué te parece ahora si vamos con una prueba de video a continuación? Así es como graba este Infinix Hot 30 Play con la cámara selfie de 8 megapíxeles con resolución máxima de hasta 1080 a 30 frames por segundo. Ni es muy alta ni muy baja. ¿Qué tal se ve? Pues bien, no está nada mal por su rango de precio. Esto es lo que nos ofrece. Aquí estamos pues grabando esto. ¿Sí? Se comporta bastante bien, aunque considerando si fuera en 2K Sería mejor la resolución, pero a 1080 está más que satisfactoria. Así es como graba este Infinis Hot 30 Play, pero ahora con la cámara trasera de 16 megapíxeles vamos a comprobar qué tal es su zoom, llegando hasta 8 aumentos de manera digital. Ahora comprobaremos como de costumbre qué tal es el enfoque. Muy bien, bastante rápido nuevamente. Ahora, ¿qué te parece si lo probamos con una planta? Si tocar la, la pantalla del dispositivo, muy bien. Desenfoca y enfoca el fondo, quedando la grama bien borrosa. Uf, me encanta. Vamos a ver ahora si veníamos esto. Sí. A pesar de tener pues una resolución de hasta 1080-30 frames por segundo, no 2K ni 4K, el resultado es satisfactorio. Me gusta mucho el trabajo que hace Infinex. Hemos finalizado ya con el unboxing, su punto fuerte ha sido la batería 6.000 mAh que puedes tener autonomía de sobra y sí para aquellos que utilicen pues el taxi puedes instalarle fácilmente la aplicación de Uber que vas a tener mucha batería de sobra de igual forma para aquellas personas que quieran para el uso rudo en trabajo también está para ti o incluso puedes regalárselo a tu papá a tu mamá a tu hijo que los resultados van a ser bastante destacables entre todas sus características que hablamos es la batería muy potente. Su pantalla es IPS HD Plus con una tasa de refresco de hasta 90 Hz. Un solo altavoz. También su procesador, un Helio Gen 37, que fácilmente puede correr el Free Fire, PUBG Mobile, Call of Duty, entre otros juegos que no sean tan exigentes. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacerle su prueba de rendimiento para ver qué tal va a ser su funcionamiento. Por eso, no olvides suscribirte porque nos vemos en un próximo video. Adiós.